posible. Hoy tenemos un programa muy especial porque si bien la moda ha marcado la historia de nuestra ciudad, de nuestro departamento y por supuesto de nuestro país, también es la moda lo que nos está diciendo en estos momentos. Nosotros nos reinventamos, nosotros evolucionamos, innovamos y precisamente para hablarnos de cómo la moda se está adaptando a los cambios que ha traído la COVID-19 a nuestro país, pues que sea Cristina de Maga quien nos diga qué están haciendo un colectivo de personas que se dedican a todo lo de la moda para poder adaptarse. Hola, muchas gracias. Sí, efectivamente, una vez nos iniciamos en el confinamiento, decidimos unirnos y fusionarnos las marcas de nuestro colectivo creativo para inventar soluciones que nos hagan sentir que todo estará bien definitivamente, con mensajes poderosos en idioma español, que es lo que más se resalta en nuestra marca, y ahora con la utilización de las mascarillas faciales. Pues no solamente estamos hablando de mascarillas faciales, porque si bien estas mascarillas son bien especiales, porque ustedes se han tomado el trabajo de estudiar qué necesitamos, realmente cómo podemos cuidar a nuestro consumidor para que ellos confíen en nuestro producto, ¿con qué? Con telas que son entonces, digamos, antifluidos, pero entonces hemos ido un pasito más allá. Un pasito más allá donde decimos, estamos regresando a nuestros trabajos, estamos en todo el tema de la reactivación económica y cómo debemos protegernos completamente también desde nuestro vestuario, nuestros peinados, diferentes recomendaciones que nos han dado y por eso ustedes han venido adaptando ciertos trajes para poder que podamos adaptarnos a salir de la calle. Así es, iniciamos investigación desde un principio para ofrecer que no solamente ese tema de bioseguridad sea en prendas con mensajes y con estampados alegres, sino que también ofrezcan cierto tipo de protección. Entonces usamos materiales antifluido, por ejemplo, en los vestidos, que se destaca pues siempre esa protección y ese cuidado de cada una de las prendas. Pero que no dejamos aparte el tema de la creatividad y el diseño, porque finalmente no es solamente protegernos, sino lucir lindas, lucirnos, digamos que compremos una prenda donde nos sintamos también cómodas. Era el gran temor al inicio cuando las personas empezaron a decir, bueno, nos toca protegernos por tema de protocolo de seguridad, debemos usar mangas largas y protegidos, pero entonces con la mascarilla sobre todo nos decían, ay, es que con la mascarilla nada queda bonito, es que no. Entonces empezamos a buscar estampados y cosas que llenaran de estilo, siempre protección, autocuidado, pero con estilo. En este caso tenemos entonces otra prenda para mostrarle a nuestros televidentes. Sí, todas nuestras... le estamos apuntando muchísimo a hacer juego, como la que yo tengo puesta en este momento, que entonces sacamos la camiseta con un estampado, con un mensaje, siempre alusivo a salir adelante, a sobrevivir y a salir juntos de esto. Nuestras mascarillas, siempre hago un énfasis importante, y es que manejamos unas mascarillas con dos cubiertas. Entonces, la capa exterior de la mascarilla, que es la capa que todos ven bonita y estampada, es tejido de punto. Y por dentro está elaborada en tejido de punto, en antifluido, tela quirúrgica, la cual cuando hablamos no nos ahoga. No sé si pueden notar que en este momento yo hablo y no me estoy como absorbiendo el material y que no me ahogo en mi propia respiración, que es como el riesgo y lo maluco que corremos pues como con el tema del uso de la mascarilla. Quiero de pronto hacer un paréntesis ahí porque este tipo de tela que tenemos al interior también se utiliza, por ejemplo, en las mascarillas que vemos azulitas y que nos venden de farmacia. De hecho, es el mismo material, es el material que usan la ropa quirúrgica, por eso se llama así, porque es la que utilizan los médicos y en el tema de las cirugías, las sábanas y esas cosas están hechas en este tipo de tela no quirúrgica. Todas han sido testeadas, entonces clínicas importantes del país nos han comprado porque médicos que las conocen saben que definitivamente es un producto que no solamente está cumpliendo con protección y vernos lindas, sino que también tiene la protección que necesitamos. La garantía de que vamos a estar bien. Así es. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque cuando yo veo tu marca, que ya la conocía por ahí por redes sociales y por supuesto porque haces parte de nuestra familia de Telemedellín, inmediatamente yo identifico porque son muy originales. Ustedes a la hora de, digamos, de tener un diseño, de la creatividad, encuentran la forma de que su marca se vea ahí, en el diseño, en cada logo, en cada imagen, en todas las prendas. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Desde un inicio quisimos dejar absolutamente claro nuestro ADN de marca y nunca renunciamos a él. Entonces siempre queremos hablar en español, como te mencioné en un inicio, rescatar nuestra cultura latinoamericana y latina. Siempre hacemos un homenaje a eso, entonces tenemos dichos y tenemos expresiones como en idioma español, pero como de abuelitas, entonces pues imperfecta pero auténtica, donde queremos siempre buscar resaltar valores interesantes de las personas y que sean poderosos y que cuando llegue a un lugar definitivamente no pasen inadvertidas.
que tengan un tema de conversación. Nuestra camiseta icónica en la marca, por ejemplo, es gratitud. La tenemos en todos los colores porque definitivamente sabemos que si nos vestimos de gratitud cada día, cada cosa que hagamos y cada cosa que llegue a nuestra vida será mucho mejor. Cristina, ¿por qué te pregunto eso? Porque aquí en Misión Posible buscamos que todos los emprendedores podamos crecer juntos, aprender juntos, y es que el tema de la originalidad se ha convertido, digamos, en un tema muy importante hoy en día. ¿Qué buscamos cuando somos originales? Que no nos copien, porque va a ser mucho más difícil que las otras empresas puedan copiarnos las ideas cuando somos auténticos y, como bien lo decía Cristina, tener ese ADN de las empresas claro. Hoy vamos a hablar un tema muy especial con nuestro padrino, porque ¿qué pensaron ustedes? No lo saludamos de inicio, pero sí lo tenemos. Nos acompaña hoy Jorge, quien es abogado y a quien le vamos a preguntar precisamente cuando usamos fotografías o por qué es lo importante de tener esas fotografías originales de nuestra marca y no aquellas fotos que de pronto podemos utilizar desde Google. ¿Qué pasa y qué procesos podríamos también enfrentar con las demás marcas cuando copiamos una imagen o simplemente la usamos sin, digamos, sin etiquetar a la persona que es dueña de esa imagen? Que sea Jorge nuestro experto, nuestro abogado, quien hoy nos va a dar entonces esta respuesta. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Es importante aclarar algo, y es respecto a las imágenes y los logos o las marcas como tal. Son aspectos diferentes con protecciones diferentes. Las imágenes, no todas las imágenes son susceptibles de protección en Colombia. De hecho, las imágenes que son susceptibles de protección en Colombia son todas aquellas entonces que son creaciones originales, que ha existido un proceso creativo e intelectual del ser humano para llegar a esa imagen. Es por ello que por sí solo una fotografía, por ejemplo, de una cédula o del pasaporte no gozará la protección de derecho de autor. Entonces, era importante resaltar ello para que los televidentes puedan entender que los que son susceptibles de protección son todas aquellas imágenes que tienen esos procesos creativos originales en los que el ser humano tuvo un proceso intelectual. Dicho esto, las implicaciones que tiene utilizar imágenes sin la autorización de los titulares, las cuales estén protegidas por los derechos de autor, convendría entonces lo que tiene que ver con ser acreedores de que los titulares reclamen los derechos patrimoniales que tienen sobre sus fotografías, imágenes o procesos que hayan creado, y asimismo los derechos de autor sobre esta. Es muy importante resaltar, Jorge, porque muchas empresas no se toman el trabajo, digamos, de hacer las fotografías de sus propios productos, sino que a la hora de ir a vender en redes sociales, y hoy en día hay muchos dilemas porque es precisamente las redes sociales por los canales en los que estamos llegando a nuestros clientes y usamos esas imágenes de otras marcas. ¿Cuáles serían los procesos, digamos, hay un proceso penal? ¿Qué tipo de proceso nos podríamos enfrentar en caso tal de que esto llegara a suceder y que la persona que sea dueña de esta imagen se dé cuenta o identifique que la estamos usando? Perfecto, entonces inicialmente, como les mencionaba, las imágenes son de titulares de autores, pero las marcas, los titulares son los empresarios, sean personas naturales o empresas. Cuando están utilizando una marca de otra empresa sin su debida autorización o licencia de uso, se enfrentan a procesos penales por usurpación marcaria. Esto es un delito en Colombia y puede llevar entonces a que la persona sea procesada judicialmente por la Fiscalía General de la Nación por el uso incorrecto de las marcas. Las imágenes conlleva únicamente responsabilidad patrimonial, es decir, tener que pagarle al titular de la obra o de la imagen como tal el uso de esa marca no autorizada. Muy bien, ya regresamos contigo, Jorge, porque ese tema es bien importante y bien necesario en estos tiempos que las redes sociales y toda la creatividad es nuestro gran aliado en las empresas. Continuemos entonces con nuestro emprendimiento porque veo que ustedes han pensado en el cliente, escuchando cuáles son las necesidades. Y es que muchas veces nosotros como compradores, las mujeres específicamente, buscamos lugares donde podamos encontrar todos los productos con los que vamos a vestirnos, desde camisetas, faldas. Y aquí vemos que hay diversidad de productos, de estilos, de diseños. Sí, y nosotros iniciamos. Realmente cuando la marca nació era solo camisetas, pero empezamos a tomar fotos y a publicar y a ofrecer ese producto y nos escribían, Maga, yo quiero la falda, yo quiero los zapatos, yo quiero. Entonces en este momento ya tenemos todo un universo compuesto por prendas superiores, inferiores, inclusive calzado. Contemos entonces de qué se trata. Manejamos
muy enfocado siempre en que le sirva a todo tipo de cuerpo. Entonces, por ejemplo, este tipo de faldas adelante tienen como la pretina normal, pero en la parte posterior tienen resorte, lo cual hace que se adapte a cualquier tipo de silueta. Al igual que con esta, que es tipo pareo, que es la silueta universal, pues esta hace 1000 años en el mercado, pero nosotros siempre buscamos innovar y cambiarle como estampados y diferentes formas. ¿Qué pasa? Esto es un pareo, el cual se envuelve alrededor de nuestra silueta y se adapta a cualquier tipo de figura. Buscamos siempre, y no solamente ahora en temporada de COVID, sino que siempre hemos tratado. Somos muy conscientes que nuestra industria de la moda es la más contaminante, entonces queremos ofrecer versatilidad en las prendas. Que una falda que compren en nuestra marca no solamente sirva para usarla en su día a día, sino que si están de viaje perfectamente puede convertirse en una salida de baño. Perfecto. Me parece muy importante entonces también que ustedes tengan ese sello ambiental o digamos ese sello del compromiso que también tenemos con nuestro medio ambiente, porque precisamente nuestros consumidores actuales buscan empresas que estén comprometidas con el mundo, con cuidarlo, con protegerlo. Y ahí es cuando las marcas dicen, un momento, yo estoy comprometida y puedo ser entonces una opción de compra. Nuestro compromiso es total, no solamente con esa parte que te mencioné, sino que manejamos cierto tipo de exclusividad. Solamente salen 100 unidades por referencia. Tenemos una producción artesanal y consciente precisamente para ofrecer esa protección y ese cuidado a nuestro hogar, que de hecho siempre está presente en nuestras prendas, el mundo, nuestro hogar. Nosotros somos unos convencidos de que nos tenemos que cuidar entre todos y que tenemos que cuidar nuestra casa, que definitivamente es la tierra. Así es, Cristina, para finalizar, para todos esos televidentes que están en la casa y que quieren tener esos productos que llegan de pronto a llenar cada una de las necesidades de los compradores o de las personas que nos están viendo, ¿cuáles son los precios más o menos de todos los productos que tenemos? Absolutamente razonables. Tenemos camisetas básicas desde 39.900 pesos. La más costosa en nuestra marca en este momento es esta, que es de 69.900, pero es porque es un proyecto de moda solidaria en el cual el 20% de la venta se va para los indígenas en Berachamí de la comunidad Cauchicagua de Pereira. De resto, los hoodies son de 80 mil pesos, las faldas, la más costosa, tiene un costo de 108 mil pesos, siempre buscando ofrecer a precios absolutamente racionales la exclusividad que todas queremos como mujeres. Cristina, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Quiero resaltar de tu marca, de tu emprendimiento, porque aquí en nuestro espacio lo que buscamos es eso, lo que ustedes hacen, crecer juntos, impulsarnos juntos, porque precisamente en este tiempo de pandemia o en esos tiempos en los que debemos cambiar un poquito la forma de pensar y de emprender, es donde buscamos compartir conocimientos. Y hay algo que quiero rescatar del emprendimiento de ustedes, es que ustedes se han unido con otras marcas para impulsarse y crecer juntos. Y esa es una gran recomendación que le quiero dar hoy a todos los emprendedores, y es a no ver a los otros como la competencia, el rival, sino vernos como una familia de colombianos que hoy todos sufrimos una necesidad o tenemos una necesidad, continuar, salir adelante y continuar con nuestros emprendimientos. Completamente de acuerdo, me encanta. Definitivamente mi mamá desde pequeñita me enseñó algo y yo creo que lo aprendí suficientemente bien, y es que no le tema la competencia, sino que le tema mi propia incompetencia. Entonces, para mí la competencia siempre va a ser una sana forma de salir adelante. Gracias, Cristina, por acompañarnos en Misión Posible. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les quiero regalar 3 mascarillas para que ustedes hagan alguna concurso. Entrega a los televidentes. Listo, me parece esos fantástico. Concursos que tanto le gustan a nuestros televidentes. Pues, ¿de qué se trata? La primera persona que suba una foto viendo Misión Posible, ya mismo, etiquete a @ Maga Bazar Salmón Tribu y @ Telemedellín, se va a llevar entonces este regalito tan especial que nos trae a nosotros esta emprendedora el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero usted no se despegue porque lo que viene, mejor dicho, les va a encantar. Roba corazones, ya continuamos en Misión Posible. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, este espacio que creamos con tanto amor, tanta dedicación para llevar a sus hogares la innovación, el mundo creativo de todos los emprendedores de nuestra ciudad, del departamento y de nuestro país. Y además, donde también buscamos que ustedes, nuestros emprendedores, también aprendan a construir empresa, buscando fortalecer los emprendimientos para que no sean empresas a mediano o corto plazo, sino que ustedes puedan visionar sus emprendimientos a largo plazo. Y precisamente hoy nos acompaña
nuestro padrino Jorge, con quien estamos hablando sobre la ser auténticos, donde buscamos proteger también nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio también es la marca, las imágenes y lo que constituye todo lo que estamos creando, ese universo creativo de nuestras empresas. Jorge, vamos a continuar contigo para que hablemos sobre cómo protegemos realmente las imágenes, cómo garantizamos que nuestras imágenes son nuestras o que esos procesos creativos son realizados por nosotros, porque no es simplemente, digamos, nuestra palabra, hay un proceso legal para hacerlo. Sí, claro. Básicamente las imágenes o todos los procesos creativos en Colombia se protegen con la misma creación, es decir, al momento de la realización de la misma, en Colombia ya existe una protección tácita sobre las imágenes producidas por los artistas, las obras fotográficas, nacen con una protección implícita de derechos de autor. Pero esta puede ser ratificada mediante el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia, a través de un proceso de registro de la obra que quiera registrar, sea una obra fotográfica, un software, cualquier tipo de creación intelectual. Ahora, las marcas que identifican los productos o servicios de empresas se registran y sí requieren ser registrados, no como los derechos de autor, sino que los derechos implícitos del mismo surgen con el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez se agota este proceso y la superintendencia le concede el uso de la marca por 10 años, podrá entonces los empresarios hacer uso y oponerse al uso que hagan terceros de su propia marca. Jorge, y es precisamente todo este proceso el que debe estar acompañado de profesionales como todos nuestros padrinos que vienen aquí en Misión Posible, en este caso un abogado como es tu caso. Es correcto, inicialmente requieren asesoría, no obstante, los trámites, no es obligatorio la presencia de abogado para culminar con cada uno de esos trámites, pero es indispensable la asesoría de un abogado por cuanto requiere tener un análisis de viabilidad cada una de las marcas para poder que estas no sean negadas por parte de la autoridad como es la Superintendencia de Industria y Comercio o que terceros se opongan a su registro y pierda el dinero que ha invertido para poder culminar su registro, porque esto tiene unas tasas que el empresario paga de manera anticipada y si fracasa el proceso de registro marcario, pues entonces perderá el dinero. Jorge, ahí está entonces las recomendaciones que nos das el día de hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Es con mucho gusto y saludos a todos. Bueno, vamos a ir con nuestro segundo emprendimiento del día, porque aquí lo que nos gusta es demostrar de qué estamos hechos los antioqueños. Y es que a pesar de todos los retos que nos ha traído este año, los emprendedores de nuestra ciudad nos han demostrado que sí puede. Él es Eduard. Eduard se ha dedicado durante su vida a realizar calzado de cuero. Y nos ha dicho que todas estas situaciones lo han tenido en unos aprietos muy grandes, pero que él ha encontrado la forma, con esfuerzo y dedicación, de salir adelante y continuar. Precisamente en Misión Posible, él quiere enseñarles a ustedes de qué se trata su emprendimiento. Eduard, bienvenido. Muy buenas tardes. Sí, mira, nosotros somos una fábrica de calzado fino para dama en cuero 100% garantizado, tanto al exterior como al interior del producto. Digamos que este tipo de actividad, la marroquinería, es algo también muy de Antioquia, porque los antioqueños nos hemos dedicado a trabajar el cuero, a esforzarnos no solo a hacer zapatos, en tu caso sí, pero hay muchas personas que han trabajado el cuero de muchas formas. Y digamos que la importancia de resaltar la calidad de calzado que sale desde nuestro departamento y cómo también ustedes nos están dando la garantía de que son unos zapatos de calidad que cumplen también con ese requisito indispensable que es estar a la moda. Sí, claro, todo pasa porque es que es un producto 100% artesanal. Entonces, de ahí la importancia de que el producto sea de buena calidad, porque no es lo mismo algo que sea hecho pues con una manufactura más amplia que hecho a mano totalmente y que es artesano 100% la persona que se sienta a elaborar un calzado de estos. Cuéntanos entonces, y si nos puedes ir mostrando los diseños que actualmente ustedes están vendiendo. Claro, mira, está la tendencia fuerte marcando ahora son los botines texanos. Esto es cuero 100% todo, elaborado a mano, al interior, al exterior, como puedes mirar, es calzado cuero 100% todo.
Están muy de moda las botas texanas, está muy de moda el animal print, que es una tendencia pues que ya no es, como decían primero, que es lo que se va a usar ahora, no. Ya llegó para quedarse como tendencia el animal print, tanto en sandalias como en botines. Tenemos también este tipo de bolichero, que es muy confortable, muy, muy moda. Y todo, todo, como te digo, es cuero 100%. También nos tomamos el atrevimiento de elaborar unos tapabocas en cuero 100% con tela antifluido adentro. Son cómodos. Yo tengo personalmente pues personas que me lo han comprado, que les ha salido muy bueno. Obviamente es como más para que complementen su outfit del calzado con el color del tapabocas, y honestamente me parece una muy buena opción, ya que es muy personalizado, lo usa solamente pues el dueño, y lo único que necesita es, después de llegar a su casa, lavarlo con alcohol y eso, y lo puede usar perfectamente, y no es como tan desechable como otros que venden en el mercado, que se prestan para que sean reutilizados. Estos los reutiliza únicamente el dueño, es muy personalizado, y es algo pues que estamos como tratando de innovar en estos momentos. Quiero resaltar, porque es una labor muy, digamos, muy importante lo que ustedes realizan. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, bueno, nosotros vendemos zapatos, pero hoy la necesidad está en cuidarse, en vender mascarillas, en vender productos que puedan proteger a nuestros clientes. Y en este caso ustedes llegan precisamente con ese protagonista que es el cuero para decirle a sus clientes, también nos estamos adaptando a los cambios, también tenemos la mascarilla. Y para aquellas y aquellos a los cuales les gusta salir a la moda y que, digamos, les gusta combinar, pues entonces que sea el momento perfecto para decirles, aquí en esta empresa les vendemos el tapabocas que le va a combinar entonces con sus zapatos. Ajá, sí, de hecho la gente pues ha tenido muy buena acogida por eso. Pues la gente piensa que porque es cuero de pronto les va a maltratar, ¿no? Sobre todo en la parte femenina, lo importante de este tapabocas o de esta mascarilla es que tu maquillaje se te conserva. ¿Por qué? Porque si vos ves los tapabocas pues de tela, al hablar se te entra la boca, el tapabocas, la tela y eso. Estos no, estos te conservan perfectamente el maquillaje. Entonces es bueno decirlo desde mi experiencia, que a veces la gente teme de esos tapabocas. Dicen, no, pero es que cuero, ¿cómo le tallará uno? ¿Cómo le marcará? Y mira que no, la gente que me lo ha comprado le ha parecido excelente, y la propuesta pues ha pegado bastante fuerte en este momento. Eduard, hablemos un poquito acerca de los precios, porque si bien manejas muchos diseños, hablemos también sobre la oportunidad de personalizar. Si yo, por ejemplo, quiero un diseño exacto y que me lo imaginé, ¿puedo contactarte y decirte, tengo más o menos esta idea y podrías hacerlo? ¿O cómo es todo este proceso? Además de que nos vayas dando los precios de los productos. Claro, mira, siempre ha sido así. Nosotros en nuestras redes publicamos, por lo general, el mostrario de lo que hacemos, pero en cuestión de modas y más femenina, ninguna quiere estar igual a la otra. Entonces buscan es eso, buscan es algo como muy exclusivo. Nosotros prestamos el servicio de hacer el calzado al gusto de la persona, con otra ventaja de pronto que no lo va a prestar un almacén, que es que a veces tenemos el empeine más alto, tenemos la parte del pie gordito, todas esas cosas, nosotros adecuamos el armario, y en ese caso pues el historial nuestro ha sido muy bueno por ese lado, porque la gente dice que el confort, porque nosotros nos preocupamos mucho por eso, es lo que más importa. Los precios, digamos, nosotros vendemos desde 90 mil hasta 160 mil pesos un producto. Los botines obviamente son los que de costico más alto, pero ha tenido buena aceptación con relación a otras marcas. De eso se trata en estos momentos que creo que la crisis pues es generalizada y no todo el mundo tiene acceso o económicamente para un calzado, y muchas veces les toca optar por un zapato económico, pero como fabricante te lo digo, me han llegado con zapatos de 2 y 3 posturas que los han comprado económicos y se les despegan en un momentico. Nosotros brindamos es eso, la calidad. Yo creo que los tiempos que estamos pasando, donde la situación económica está tan difícil,
debemos de adquirir productos que sean de buena calidad y sobre todo apoyar pues lo nuestro, que es lo que a lo que más estamos apuntando todos, porque la única manera de salir como un poquito de esta crisis es apuntándole al producto nacional, no mirar más para afuera, porque eso ya nos tiene, creo que hasta la coronilla. Muchas clientas mías me lo han dicho, no es justo dar, yo prefiero dar 150 mil pesos por una bota tuya que 60, 70 mil por otra, que yo sé que al mes o los dos meses ya está desechable, mandada a recoger. Entonces eso es como lo que nosotros queremos inculcarle a la gente. Jorge, una invitación muy importante que también compartimos desde la familia de Misión Posible, porque esto es hacer una economía sostenible. Hoy no es el tema de quejarnos, hoy es el momento de apoyarnos, el momento de invertir en lo nuestro, comprar lo hecho en casa, porque hemos demostrado aquí en Misión Posible que lo que hacemos en nuestro país es producto de calidad, producto que incluso es, de, digamos, perfilado para exportación. Entonces, ahí está la invitación, a comprar nuestros productos para despedirnos en este momento. Recordemos las redes sociales y el teléfono. Mira, nos encuentran en Facebook como Calzado Busana, en Instagram como Calzado-Busana, y el contacto es el 310-293-1304. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por hacer parte de nuestra familia. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Creo que es un programa muy, muy, muy importante para el momento que estamos viviendo, porque si de hecho no se trata que vendamos un montón, pues al menos darnos a conocer y que sepan y les dé a la gente claridad y tomen conciencia de que acá lo tenemos todo y no tenemos por qué mirar para otra parte. Así es, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Miren, hoy aquí en nuestro programa, dos empresas de los sectores que están más aporreados por toda la crisis sanitaria que estamos viviendo. Estamos hablando de la marroquinería y el sector textil. Es el momento de apoyarnos, el momento de solidarizarnos con los nuestros. Gracias por acompañarnos en Misión Posible. Que tengan un feliz día. Chao, chao.